Colmena es una cooperativa, surge en el año 2017, es un proyecto de la Universidad de Quilmes, conjunto con la Asociación de Productores 1610, que está ubicada en Florencio Varela. Colmena se dedica a la parte de distribución, comercialización y difusión de productos agroecológicos, de cooperativas y de empresas recuperadas, en todo lo que es la zona oeste. Nosotros abarcamos desde La Reja hasta Ramos Mejía. La red la componen 15 nodos. Cada nodo es independiente, por lo cual son variados los productos que trabajan. Muchos de esos nodos trabajan con pequeños productores de la zona. Hay nodos que tienen, por ejemplo, productores de mermeladas o de panes. Entonces, uno cuando llega al nodo puede acceder a productos no tradicionales de grandes empresas, sino de productores de barrios o locales. Aproximadamente unos 30-35 productos son los que comercializamos. Productos secos o de almacén, más la fruta y la verdura. Cuando pensamos el espacio de agroecología, lo pensamos de una manera en donde los vecinos y vecinas puedan tener un lugar de dónde ir a comprar esos productos agroecológicos cerca. Por una cuestión de que para nosotros la soberanía alimentaria no solamente es acceder a alimentos sin agroquímicos, sino que también son accesibles en el mercado. Donde se comercializan los productos que nosotros trabajamos no es en supermercados tradicionales, puede ser en centros culturales, en unidades básicas o en domicilios particulares. Es una relación completamente distinta al comercio tradicional. A veces hemos ido a las ferias directamente a venderlo por eso al consumidor, ¿no? Y el consumidor dice, qué linda lechuga fresquita, la cooperativa, ¿dónde siembra? De Moreno, ah, qué bueno, me compro esa. Siempre queremos tratar de que el intermediario no nos coma mucho, ¿no? Porque hace más plata que el que siembra a veces, ¿no? Y por eso llega al consumidor ya un poco más caro. Ya. Aparte, el intermediario no le vende el fresquito porque él compra hoy para vender mañana o todo eso. No te dan lo que venden realmente, ¿no? Lo que pasa es los patrones que dicen, como decir, tu socio, como él se encarga de venta, no te avisa todo lo que tiene. Ahí es donde que usted pierde mucho, porque mientras vos comercializás, sabes a cuánto has vendido y cuánto tenés la plata. Mientras, si vos sos mediero, lleva 100 cajones y vendió a 5, él te dice, vendí a 3 o a 2,5. Entonces, ahí es donde que te gana mucho. Por eso, como decir, no podés salir, porque a ellos les conviene que vos seas mediero. Por eso es satisfactorio es tener propio. Y esa es nosotros nuestra meta. Y esa parte donde aquí lo estamos logrando como organización, para salir, organizarse y así tener nuestro propio y nosotros mismos comercializamos. La idea en sí del proyecto es abastecer todo Moreno de lo que nosotros producimos acá. Actualmente se lleva a la Plaza San Martín, vamos a los mercados en el barrio, todo acá en Moreno. Y después tenemos almacenes orgánicos, zona norte, zona sur, que vamos llevando. Tratamos de hacer diferentes cosas, entre ellas también hacemos bolsones para los vecinos y vecinas de Moreno para que puedan llevar su verdura sana a su mesa. En términos de beneficios entre productores de cercanía y la distribución, es la reducción de costos en combustible, en transportes, en peaje y demás. Y además que se apuesta a la producción nacional. Aproximadamente la cantidad de gente en la cual consumen los productos que nosotros trabajamos son 1.500 familias. Cada consumidor tiene relación con los referentes de los nodos. Nosotros mandamos una lista semanal en lo cual los consumidores ven la cantidad de productos, van variando semanalmente por distintas circunstancias. Ellos mandan sus pedidos y a partir de ahí los referentes de nodos nos mandan los pedidos a nosotros. Bueno, la estrategia que nosotros utilizamos para poder comercializar esos productos es primero informar de dónde vienen, quiénes son los productores, quiénes lo realizan. Eso lo difundimos a través de las redes sociales, a través del WhatsApp o de distintas actividades que realizamos, como pueden ser cines, debates, reuniones o asambleas. Pasamos de
3, 4 nodos a hoy tener 15 nodos. Podemos ampliar esa cantidad de consumidores y de nodos, pero bueno, no es un trabajo sencillo, es un trabajo día a día.